montaña. Listo, asunto hablado. ¿Ya está sanando? De hablar quisiera decir algunas palabras. Antes. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las buenas tardes a cada uno de ustedes, sin antes agradecer a nuestro Padre Celestial y obviamente a nuestra mamita Santana, que es abuela de Jesús. También quisiera agradecer a cada uno de los que nos encontramos presentes en esta pequeña ceremonia, empezando obviamente la orquesta, integrado por buenos amigos, buenos conocidos, y excelentes profesionales. También a la vez quisiera agradecer, sin mellar ni tampoco elevar egos, al gerente general de la empresa de Inversiones Campechano, me refiero al señor William Palacios, al gerente general de Castro Escargo, al señor Eduardo Castro Sarmiento, y obviamente a todas sus familias, a quienes ellos representan, a la familia a quienes nosotros representamos, Inversiones Campechano y Castro Escargo, y obviamente a mi amigo entrañable John Castro. Obviamente, no le cambio apellido por no estigmatizar cosas. Igual a las madres que están muy cerca a cumplir un día más del Día de la Madre, aunque algunos tenemos otro concepto, ¿no? El Día de la Madre para nosotros es todos los días. Bueno, el día de hoy nos reúne a nosotros, por cuestiones de trabajo no hemos podido realizar el cumpleaños en primer lugar de Clímer y luego de Freddy. Gracias a la benevolencia tanto como de William, de Eduardo y de mucha gente, hemos optado por realizar el día de hoy el cumpleaños de ambos. Lo único que podría decirles es de que Freddy, o empezando el Clímer, ¿no?, son grandes amigos, grandes familias, grandes paisanos. Yo quisiera más bien decir, si William, usted va a tener algo que decir. Eduardo. Gracias. Claro, en este caso vamos a dar la palabra en primer lugar a Clímer y luego a Freddy, ¿no?, para que nos digan algunas cosas, para darle un poquito más de hambre a la reunión. Clímer, un fuerte voto de aplausos, por favor. No, empezar con cada uno de ustedes, buenas tardes. Primero, buenas tardes a todos ustedes. Agradecer por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos haciendo lo posible, ¿no? En el cumpleaños se hablaba del mío 3 de mayo y Freddy es 4 de mayo. No, por el tema del trabajo y todo estamos fuera. Agradecer a Don William, Campechano, Eduardo Castro de Castro Escargo, John Castro de Pimavi, y para qué tienen a todos los colegas, Abel, Jonathan, Seminario, Hummer. Gracias por ustedes, estamos acá el día de hoy acompañándonos. Me siento emocionado porque están acá, y a toda la gente de la orquesta, Gatito, Papi, salud. Hay que seguir para adelante con la fiesta y muchas gracias a todos ustedes por la presencia que están acá. Bravo, 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 señores. De mi parte voy a hablar. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, de toda mi familia, que estamos presentes, ¿no? Agradecer a mi papá, a William, primo John, a Abel, al tío Edwin, Jonathan, y a los mitas que están acá presentes, ¿no?, por estar en este día, y la orquesta hace Huayucachi. Gracias. Gracias por estar hoy. Esto, muchas gracias. Bueno, no tendríamos que soplar la vela y todas las cosas, no, Jorgito, pero eso lo dejamos para después. Así es. O cantamos, a los dos, cantamos, compadre, ya no hay ningún problema. Al compás de nuestra orquesta, pasamos los cumpleañeros, ambos a la mesa para... No, los dos, pues, ya no, entonces... A ver, quisiéramos que la orquesta nos deleite con un par de temas para acá. Allá estábamos obviando. Para el próximo año vengan. No, pues ya también. A los cumpleaños van a elegir a su padrino de torta para el año que viene. Ya, porque se porte bonito, ¿no? Sí, sí. Ya. Freddy. Mi primo John Castro. ¿Solo o...? No, con Hummer. Ah, con Hummer. Como yo, venir solo, no hay que usarle. Los únicos, ¿no? Gatito. Y la viva, y la viva. La viva, hey, gato. Invitamos a la orquesta. Los compañeros con su... No, ya, a mí elegí los dos, a los tres. Todos hemos elegido a Humber y yo. Que toque una música para que vaya cada compañero con su pareja. Escuchando. ¿Entre los compañeros? No, pues, con sus parejas, pues, no sean malos. Hay que sellar, hay que sellar, hay que sellar. Una bonito de media cancha. Disfrútalo.